Listo, estaba al lado de la cama. ¿Qué haces? Ya tengo las frazadas por si hace frío, los colchones y preparé la ropa. Perfecto. ¿Y la cámara, Jorge? Buenísimo, Tito. Tenemos rollos de sobra para divertirnos. Bueno, yo voy a revisar un poco el mapa. Mi amor, hice comida de más, así queda para la carrera. Bárbaro. Tito, ¿hablaron con la amiga de Ana al final? ¿Vos hablaste con Claudia? Sí, yo hablé. Además tiene varios rollos y con la cantidad que llevamos nosotros debería sobrarnos para firmar lo que queremos. Ah, buenísimo. Pero entonces que no se lo olvide, porque una vez allá tenemos mucho para firmar. No, ella es muy, muy organizada. ¿Te parece que con la comida que hice está bien? Me parece que sí. Me parece que va a alcanzar. Mira, por acá vamos a salir. Salimos acá. Acá, por esta, vamos derecho hasta abajo. Mirá, la carrera empieza a esta altura. Si salimos temprano, estaríamos por acá para el almuerzo. Bueno, hay que ver también que esta vez viene Claudia. Hay que organizarnos de otra forma. Ya está, Dani, no te preocupes tanto. ¿Ves? La bebida, por ejemplo. Eso hay que calcularlo. Si no tenemos suficiente, no sé. Si a mí no me dicen esas cosas, yo no puedo. Mira, Ana, con Jorge hicimos un montón de estos viajes. A todos lados y nunca nos faltó nada. Siempre nos organizamos bien y llevamos lo que necesitábamos. Así que queda tranquila que no va a faltar absolutamente nada. Lo que podría hacer vos es llamarle a Claudia y así coordinan, así nos encontramos en la plaza. Dale. Jorge, ¿me da una mano? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Esperaste mucho, no? No, para nada. Te trajiste un montón de cosas. Clau, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Tito? Bien, ¿vos? Bien.
Hola. Jorge. Claudia. Bueno, nos vamos, ¿eh? ¿Enteraron de esta carrera a la que vamos? Y mirá, estas carreras las hacen todos los años, son en el norte. El tema es que son en el medio de la ruta y no tienen autorización de nadie. Pero bueno, acá con Tito tenemos un contacto muy pistero en Córdoba, nos pasó el dato, las fechas y ya sabemos dónde son. Y bueno, la idea también sería tener toda la carrera filmada y guardada. Ah, claro. Hey, Claudia. ¿Me prestás tu cámara de filmar? Sí, ahí te la doy. ¿Es esa cámara? Sí, además es muy portátil. Cosa que nos viene muy bien para lo que queremos hacer. ¿De dónde la sacaste? Me la regaló mi tío, la trajo de un viaje. Fíjate que tiene ya los diafragmas y un lente armado. Igual para lo que la necesitamos, va a servir muy bien. Van a hacer una especie de documental de la carrera, ¿no? Exactamente. Y con todo lo que ya tenemos, tenemos para varias horas de filmación. Escuchame, Ani, vos después decime cuánto costó todo esto y se lo pagamos a Claudia. No, no te das problema, yo ya arreglé. Ya está. ¿Segura? Sí, sí, ya está. Si no hay ni un auto en la ruta, vamos a llegar muy rápido. Bueno, genial. Está bien, no pasó nada. Después cargamos nafta y nos quedamos tranquilos. ¿Qué pinta tiene, eh? Clau, ¿me pasás un sándwich? Sí, justo estaba en eso. Claudia, ¿vos te parece venir con esos tacos al campo? Ay, dejala. A mí me quedan re bien. Pero mirá, con esos tacos es incomodísimo. No son tan incómodos, ¿eh? ¿A mí qué decís con el calor que hace siempre la misma camisa? Pero bueno, con esos tacos casi se cae la camioneta. Tira. Bueno, dejalo.
Jorge, tocate otro tema, por favor, hermano. Che, pará, viejo, que estoy aprendiendo. Pero bueno, siempre con el mismo, tocate otro. Bueno, poco. Chicos, ¿me hacen acordar cuando pasemos por una estación de servicio que cambie el aceite, por favor? Uy, bueno. Otra vez la camioneta. Pero la camioneta es la que nos está llevando. Bueno, pero estamos almorzando, tranquilo. Vos haceme acordar y listo. Bueno. Gracias. ¿Te acordás? Sí. Se me está encima. Claudia, ¿puedo? ¿Saben? Estuve pensando, aunque filmemos toda la carrera, con la cantidad de rollos que tenemos, seguro nos van a sobrar varios. Podríamos usar algunos para filmar algo ahora. Por lo menos para tener el recuerdo. ¿Qué les parece? A mí me gusta la idea. Vos sos el fotógrafo, no tengo problema. Aparte de unos minutos, no va a cambiar nada. ¿Nos filmás acá con la camioneta? Vení. A ver, mejor adelante. ¿Está bien? Sí, pacha, papá. ¿Clau? Clau. Claudia. Clau, ¿vos conocés al amigo de Tito y Jorge, Félix? ¿Félix? Iba a venir a este viaje, era un amigo que teníamos del sur. Parece que consiguió un laburo en Capital. ¿Tantas ganas tenías que venga? ¡Cuidado! ¿Qué pasó?
pobre animal. Igual seguro no debe tener ni dueño. Eso no tiene nada que ver. Ana, ¿pasa algo? Ey, Ana. Bueno, che, pisamos un perro, tampoco para que no me contestes. Imagínate si hubiera sido algo peor. Una vaca nos podría haber matado a todos. ¡Cortala, Jorge! Bueno, chicos, ya pasó. Ya está. Tranquilícense. Voy a dormir. ¿Les molesta si nos quedamos acá en la noche? Ani, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Segura? Thank you.
¿Qué haces, Tito? Bien, vos, ¿cómo dormiste? Bien. ¿Qué hora es? Son las 2:30. ¿Te parece si esperamos a que se despierte Ana y le damos una vuelta por la laguna? Dale. ¿Tenemos tiempo? Sí, de sobra, no te da problema. Bárbaro. Me voy a sacar unas fotos por allá, dale. Dale, nos vemos después. Qué lindo te quedan esos anteojos. Gracias. Voy a ir al bosque por unas fotos. ¿Querés venir? No sé. Tengo que esperar a Ana. Mirá que igual yo ya hablé con Tito y tenemos bastante tiempo de sobra. No sé, yo voy al bosque. Si querés venir... Claudia, perdón por lo que pasó con Ana. No, está bien. Vos lo deberías hablar con ella, no conmigo. Sí, es verdad. Mirá para dónde estabas mirando antes. Qué linda, ¿eh? Tomá, ¿querés sacar alguna? Dejá todo como estaba, así las fotos salen bien. Eso. Ahí. ¿Lo ves? Me parece que es un techo. No, eso es un árbol. No, Jorge, mira bien, me parece que es un techo. ¿Será que alguien vive ahí? Pero, ¿quién podría tener una casa acá? ¿Y alguien? Una persona. Y ahora que lo decís, parece un techo. ¿Viste que tenía razón? Bueno, de lejos parecía un árbol.
Pero igual, no entiendo, ¿quién podría vivir acá? Yo podría vivir acá. En serio. ¿Hay algo ahí? No, no se ve nada. ¿Cuántos años tendrá esto? Sí, muchos. ¿Sabés a quién le gustaría esto? A Tito, se lo tendríamos que mostrar. Creo que se acabó el rollo. Uy, a ver, préstame. ¿Sabés qué? Cambio esto y voy a buscar otra entrada. Ahora vengo. No hay otra entrada. Esto lo deberían ver los chicos igual. Sí, parece que Luciana quiere venir hasta acá. Sí. Creo que podríamos pasar por acá. Haz una cosa. Busca a los chicos y tráete la filmadora de paso. ¿Pero te vas a quedar solo? ¿Y qué hacemos con la carrera? Quédate tranquila, hay tiempo de sobra. ¿No viste la ruta lo vacía que está? Tomá, llévate esto también. Bueno, dale. Ahora busco a los chicos y vuelvo entonces. Quédate por acá.
¿Y los chicos dónde están? En el bosque, sacando fotos. ¿No tendrían que ir viniendo? Tenemos tiempo, no pasa nada. No, si no vienen ahora, no llegamos. A ver, Ana, ¿te puedo sobrar un poco el horario? ¿Estás pendiente de que salimos de esto? Todo el tiempo pendiente. Y aparte, los chicos se fueron a sacar fotos porque vos dormías. ¿Y ahora te venía a quejar por el horario? ¿No puede ser? Nada. Y seguro, los chicos ya vienen. ¡Chicos! ¿Viste? ¿Y Jorge? Está en el bosque, ahora te cuento. Encontramos en el bosque un lugar que les va a encantar. Jorge se quedó recibiendo unas cosas y me dijo que busque la cámara para filmar. ¿Es cerca? Sí, es cerca. Si lo rodeamos, llegamos rápido. ¿Les parece ir por lo menos para buscarlo a Jorge? Sí, dale, vamos. ¿Sí? ¿Y a dónde estamos yendo? Y no sé decirte bien, pero es un castillo en ruinas en el medio del bosque, en el medio de la nada. Con Jorge queríamos entrar y estaban todas las puertas tapadas, así que no pudimos. Y pero si están tapadas es por algo. ¿No es de nada el castillo? Y en el estado que está, dudo que sea de alguien. Debe estar abandonado, seguro. No entiendo qué tiene de interesante. Y tiene que venir a verlo, es impresionante. Aparte estaría buenísimo filmarlo antes que se venga abajo. Me parece que va a ser difícil meter la camioneta por allá. Y sí, pero hay que buscar a Jorge. Si quieren, seguimos hasta el final del camino, pero no creo que cambie mucho, chica. Hay que buscar a Jorge. ¿Me acompañás? Dale, Ani, no quiero ir sola. Bueno, dale, vamos. Escuchen, ustedes vayan, filmen un poco y busquen a Jorge y yo después veo la filmación en casa con la carrera. Pero eso sí, chicas, no se tomen todo el tiempo del mundo. Traten de estar acá antes de las 6. No te preocupes, no creo que estemos ahí más de una hora. Bueno, dale, nos vemos. ¿Vamos, Ani? ¿Seguro? Sí. Creo que con Jorge no pasamos por acá. Estoy segura que el castillo está para este lado. No nos estaremos perdiendo, ¿no? No estamos perdiendo.
Aparte tenemos tiempo, si no tú no me hubieras dicho algo. Sí, bueno, no te creas que es tan así. ¿Sabes lo que me molesta de Tito? Que se pone todo a cargo, no le sale y encima no lo admite. Sí, pero a mí me parece que Tito es así. Siempre quiere que todos estén bien, no lo hace de malo. No, pero mi punto lo entendés. Bueno, ¿y vos con Jorge? Porque atrás en la camioneta hay un lugar, ¿eh? No, pará. Aparte me va a matar porque me olvidé la cámara de fotos que me pidió. Pero no está pensando él en la cámara de fotos. No sé. No, pero ¿te gusta? No me gusta. No. Ajá. Creo que no hacemos buena pareja. Sí, no lo veo con vos, igual. Yo tampoco. Haciendo caminar, ¿eh? ¿Falta mucho? No, creo que ya estamos llegando. No es la gran cosa. No, pero esperá, vení. Tenés que ver esto. Mirá, hay cosas que no había visto antes. Jorge, debe haber entrado. ¿Vamos? Cuidado. Ah, cuidado con eso. ¿Cómo pasó Jorge por acá? No, este lugar es un asco. Vámonos. ¡Jorge! Ani, ¿por qué no te fijas por allá?
Voy a fijar que por atrás, dale. Ana. Escucha. Clau. No. Mirá si Jorge necesita ayuda. Jorge. Jorge. Ah!
Thank you.